Buenos días, chicos. Bienvenidos al tutorial correspondiente al día martes 19 de mayo del 2020. Hoy vamos a trabajar la mediana. Seguimos con las medidas de tendencia central, ¿ok? Esta ocasión, la mediana, su símbolo es ME. Los pasos para calcular la mediana son, primero, ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? Dos, tachar los números de los extremos hasta llegar a la mitad. Tres, en caso de que quede dos valores, estos los tenemos que sumar y dividir para dos. Vamos a hacer unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo, chicos. Dice, ejemplo 1, pesos en libras de algunos estudiantes de quinto A. Tenemos 90, 80, 100, 90, 110, 120, 85, 115, 95 y 100. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer como primer paso? Ordenar todos estos datos. Nos fijamos en todos los datos que tenemos ahí, ¿cuál es el menor? Observemos. A ver, el menor es este, ¿no es cierto? Entonces partimos desde ahí. ¿Ya? No se olviden, para los ejercicios tenemos que utilizar lápiz, chicos, por favor. No con espero los ejercicios. Ya, comenzamos por el primero, 80. ¿Cuál le sigue? Tenemos acá, les tachamos para no confundirnos, para saber que esos ya los utilizamos, ¿no es cierto? Entonces ponemos aquí 85, seguimos, ¿cuál tenemos después? 90, aquí tenemos un 90, acá también tenemos un 90. Si se repite, no hay problema, nosotros tenemos que escribir. Entonces aquí está el 190 y escribo el otro 90. Así estén repetidos, igual usted escribe. ¿Ok? ¿Cuál sigue? Acá tenemos el 95, ¿tenemos otro? No. ¿Ok? 95. Continuamos, ¿cuál sigue? 100, tengo uno, 100 tengo dos. Escribo 100, 100, 200. Ok, vamos, ¿cuál me sigue? 110. ¿Cuál sigue? 115. Y por último, tenemos el 120. Listo. Tenemos en total, ¿cuántos números arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá abajo, por ende, también vamos a tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Eso quiere decir que cogimos todos los números. Siguiente paso. Ir tachando desde los extremos. Tacho el primero y tacho el último. Y así sigo, acá, 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 sin confundirme, acá, acá. Aquí ya no puedo tachar porque tengo dos, si tacho este, no me queda ningún número. En este caso voy a trabajar con los dos números, ¿ya? Cuando tenemos cifra par de la cantidad de datos es par, vamos a tener este inconveniente, podríamos decirle así, que dos números van a quedar en la mitad. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Tenemos que sumar los dos números. Entonces, sumo 95 más 100. Entonces, pongo 5, 9, 1. Después de sumar este valor de la suma, divido para 2. 195 dividido
para 2. Es decir, estamos sacando el promedio. Estamos sumando los 2 y dividiendo para 2. Entonces, 1 para 2 no me alcanza. Cojo la siguiente cifra. 19 dividido para 2 a 9. 9 por 2, 18. 18 para llegar al 19, 1. Bajo la siguiente cifra que es el 5. 15 dividido para 2 a 7. 7 por 2, 14. Y resto. 15 menos 14 o 14 para llegar al 15, 1. Entonces, el resultado de esta división es la mediana. Y escribo el resultado. El símbolo ME es igual a 97. Y tenemos ahí el resultado. En este segundo ejercicio vamos a trabajar con la talla de zapatos de 15 personas. Entonces, estos son los datos que nos dieron. 12, 40, 36, 36, etc. ¿Ya? Tenemos lo que calza 15 personas. El primer punto a realizar era ordenar estos datos. Vamos a fijarnos bien en el número más pequeño, porque tenemos que hacer de menor a mayor. El número más pequeño que encontramos es el 12. Entonces, le hacemos una rayita para saber que ya lo tomamos ese número y vamos a escribir 12. Vamos a ver el siguiente número, sería, ¿dónde está? 15. Este número nos tocaría luego. Ya, lo escribimos. Vamos con el siguiente número, el 20. Aquí tengo el 20. Ya, solo tengo un 20. Entonces escribo el 20. Siguiente número, 25. ¿Dónde estaba el 25? Está por acá. Listo. ¿Cuál seguiría en este caso? El 28. Aquí tengo un 28, 1. Tengo dos 28. Entonces le escribo dos veces. 28, 28. ¿Ya? ¿Cuál le sigue? El 30. Tenemos aquí un 30, no tenemos más. 30. ¿Cuál le sigue? El 36. 36 tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. ¿Ya? Escribimos. El 36 una vez, 36 dos veces y 36 tres veces. ¿Ya? ¿Cuál le sigue? El 37. Aquí tenemos el 37. ¿Ya? ¿Cuál le sigue? 38. Tenemos aquí un 38, aquí un 38. ¿Cuál le sigue? Tenemos el 39. Y como último número, el 40. ¿Ya? Hemos cogido todos los datos. ¿Listos? Ahora, siguiente punto, ¿cuál era? Tachar los extremos. Tacho el 1, tacho acá, acá, acá. Sin confundirme, uno en un lado, otro para el otro lado. Listo. Y aquí fíjense algo interesante. Ya no me quedó dos números como lo hicimos en antes, porque estos números son impares. La cantidad de datos era 15. Entonces voy a tener la mitad un solo número. Entonces este número que queda en la mitad sin tachar, esa es la mediana. Ya no tengo que hacer nada más. Simplemente escribí la respuesta. Entonces, mediana es igual a 36.
¿Ya? Eso es todo, chicos, por el día de hoy. Por favor, les pido pasar toda la materia a su cuaderno y en los siguientes días vamos a continuar trabajando con todas las medidas de tendencia central que ya hemos visto, media, mediana y moda. Un gusto, un abrazo a todos. Chao.